¿cómo decirlo? La conquista de la última cima que a nivel de la ciencia nos faltaba para tener una vida plena, cercano a los dioses, como dirían algunos, aquellos que tienen el secreto de la vida y la muerte. Solo para partir un dato estadístico, se dice, perdón, más bien se afirma, que para el año 2050 la población de la Tierra va a haber mayor cantidad, pero infinitamente mayor cantidad de habitantes sobre 65 años que niños de 5 años. Y no tiene que ver con una capacidad de renovación de las nuevas generaciones, sino que la extensión de la vida, primero a través de remedios que de alguna manera han logrado, en una primera etapa sin yacer, ciertas enfermedades que antiguamente mataban a nuestros congéneres, sino que solamente porque ya se está investigando y estamos así determinados por descubrir la razón de por qué envejecemos y cómo evitarla. Finalmente podemos llegar a ser eternos. Un video introductorio, nos vamos con todo. Jerepapa, métele play. La búsqueda del elixir de la juventud comienza dentro de la célula. Así, ciertos elementos provocan gran parte del deterioro que llamamos envejecimiento. Si podemos reducir ese deterioro, podríamos ralentizar el claro e inevitable declive hacia la vejez. Durante la pasada década, la expectativa de vida casi se ha doblado. Tenemos esperanza de vivir al menos 30 años más que nuestros bisabuelos. Para doblar nuestra actual esperanza de vida, los biólogos moleculares están manipulando nuestras células. Por primera vez, existen pruebas de que retrasar el envejecimiento es posible. Los fármacos que han alargado la vida en animales podrían probarse pronto en humanos. ¿Pero estamos preparados para los cambios que provocaría un verdadero elixir de la juventud? La pregunta no está de más, porque fíjense que hay cosas que hay que cuestionarse, como por ejemplo que en Europa, en el futuro próximo ya calculado, el área más afectada por el envejecimiento de la población sería precisamente este continente. Actualmente, sobre 90 años, escúchame atención, actualmente sobre 90 años en Asia existe un 39 millones de personas, sobre 90 años. Si esto sigue así, pues solo por índice estadístico, en 50 años más, ese número subiría a 238 millones. No, la tendencia... Solo en Asia. Exactamente. Les explico. Siempre se ha entendido por qué envejecemos. Por fatiga de materiales. En estricto rigor, como dice el pollo, lo que te da vida es lo que te mata. Uno se va oxidando, uno respira, pero hay que entender que somos criaturas que aprendieron a sobrevivir a uno de los venenos más terribles de la naturaleza, que se llama oxígeno. Pocas cosas pueden sufrir. El SIDA, que es un virus tremendamente súper capacitado para destruir, no puede hacer nada contra el oxígeno lo mata así. Basta cortar un trozo de una manzana, póngale así el trocito, no van a pasar ni 20 segundos y se va a poner el café. Eso se llama muerte por oxidación. Nosotros, sin embargo, tras años de evolución, hemos logrado sobrevivir 50, 60 años, sin embargo, es lo que lo termina en gran parte matando igual. Pues bien, si nosotros encontráramos cierta clave de cómo se provocara una regeneración celular, porque no es una condena divina el hecho de morir, es simplemente una condición natural del cuerpo, simplemente sería muy lógico poder vivir eternamente. Pues bien, aquí viene el gran cuestionamiento. ¿Estamos preparados? Porque ¿puede la mente, como decía Javier Suárez, resistir una cantidad de experiencia en el largo tiempo? Los que saben siempre han dicho que el periodo de una existencia necesita estar determinada por la resistencia del cuerpo tal y cual como naciste. Es la única manera de aprender, porque como dicen algunos, del éxito se puede aprender muy poco, pero del fracaso y del tiempo límite están las condiciones que te ayudan a ti a finalmente evolucionar. Es una condición de la vida que te mueras para saber que tienes un tiempo para hacer ciertas cosas. Hay sabiduría ahí, no solo hay oportunismo, hay sabiduría. Ok, quiero por favor que me tiren la gráfica. Esto ya está por uno de los grandes científicos que tiene que ver con el tema sobre el aumento y el estiramiento de la vida. Se los cuento. Muchos vivirán hasta 100 años. Se está hablando como un hecho fáctico. Este hombre es un científico al que vemos ahí que estudia este caso. Se beneficiarán de partida de medicinas que aún no existen, no padecerán de enfermedades que hoy en día arrasan durante mi generación y podrán reinventarse hasta 4 veces en una vida. Estamos con Ken Dichwald, psicólogo, gerontólogo y autor del libro Age Power. Bueno, ustedes como han de saber,
Cuando uno, en el caso de las fotocopias, si uno agarra una página y le saca una fotocopia, sale algo de calidad muy similar, ¿cierto?, al original. Si tú tomas la fotocopia y le sacas otra fotocopia, comienza a ir, porque no es una copia digital, no es un copia. Comienza a verse cada vez como hacían las copias de VHS, pierde generación. Como las películas porno, que al final era un pixel colocándole una cosita. Y la rayita, exactamente. Claro, lo único que uno podía distinguir si tenía pelo o no, por la oscuridad de las manchas. Pues bien, asimismo, el cuerpo, fíjense que dicen que cada 7 años aproximadamente hace un escaneo y saca una copia tuya, o sea, es como se pega un escanear y vuelve a ser un yo tuyo completo de ahí en adelante, pero que es una copia no tan perfecta como la anterior, y por eso te vas gastando. Se puede, como dice este señor, hacer una cuarta y hasta quinta copia perfecta ya con los proyectos que hay de medicina para tú extender por lo menos 30 y 40 años más, y esto pronto, estoy hablando de 10 años más, y en 50 años más quizás alcanzar la vida eterna. Y aquí viene lo curioso. Si yo juntara varios, ¿qué es? Todos los libros sagrados que hablan sobre epopeyas, como el canto de Gilgamesh, como es el Enuma Elish, estoy hablando de un héroe babilónico, otro de los sumerios, el Génesis de la Biblia cristiana, dicen todos cosas de que Dios les dio como dos posibilidades, que ellos sí tenían. Tenían el conocimiento y tenían la vida eterna. Pero nosotros, como superiores a los animales, vaya sacando sus cuentas, pero sin embargo, demasiado todavía ingenuo en armonía con la naturaleza, terminamos comiendo el árbol conocimiento. Nos alteraron genéticamente para entender más, ser más inteligentes que el resto, pero nos prohibieron vivir eternamente como nuestros creadores sí lo hacían. Cito literalmente, esto está la gráfica, vamos con el Génesis, por favor, que le voy leyendo. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, vale decir, del criterio moral o para entender qué se debiera o no hacer, no comerás, porque el día que él coma ciertamente morirás. Y qué curioso, yo creo que vaya juntando los datos porque supuestamente en esta historia viene una serpiente, le hace criatura reptiliana o aspecto reptil, que estaba de acuerdo con los humanos con darle otro tipo de oportunidades o precisamente engañarlo para que cayera en el circuito del samsara, le dice, come de este árbol y no vas a morir. Bueno, tú vas a morir, pero vas a poder seguir extendiendo tu vida a través de tus hijos. Tu raza no morirá al menos. Y de alguna manera engañamos el sistema programado. Pero logró a Eva pasarle a Adán, y no por nada una mujer, porque fue una extraterrestre mujer la que nos dio esa oportunidad, según se entiende, le dio del árbol de conocimiento que nos dio ese pequeño despertar en relación al resto de los animales. Pero no logramos tomar el conocimiento de la vida eterna. Pues bien, noticias, Maca, es posible que esa medicina ya se haya encontrado y fue por casualidad. Y fíjate que solo existe en un solo lugar del planeta, la isla de Pascua. ¿Acá? Exactamente. Se inventó este remedio que solo se da en el suelo de esta isla, Rapa Nui, que yo encuentro injusto decir que son chilenos, ellos son independientes, denle su propia soberanía. Amigos míos, que nos ven allá felices, que déjenlos tranquilos. Ya usted se quiere quedar con todo y darse la piñera, basta. Bueno, ya, estos señores, fíjense, encontraron uno que se llama Rapacinin, que es un inmunorrepresor. Cuando personas le hacen implantes de otros órganos, mira, atención a lo que estoy diciendo, el cuerpo tiende a rechazarlo porque lo reconoce como algo distinto, puede ser algo que te ataque. Y precisamente, ahí está el rapamicina, por favor. Obviamente que es un remedio que actualmente existe. Precisamente así funciona como el cuerpo envejece y se destruye, tratando de defenderte. Es tanta la lucha diaria que tiene todo tu interior que te gasta. Entonces, descubrieron que eso no solo quitaba los inmunorrepresores, que obviamente permitían que le pusieran un órgano ajeno a tu cuerpo, sino que además evitaba el sinfín de batallas que se producen dentro de tu organismo. Y junto con eso descubrieron que se comenzó a extender la vida. Hoy día lo están estudiando y ya en las pruebas de laboratorio que aún no salen al público, se está pensando que esto salga a la venta en 2 años más, a menos que tú sabes quiénes intenten detenerlo, podría aumentar, y vieron las gráficas y le dijeron, no contemos victoria, ¿hasta cuánto podría ser? Pero yo por lo menos casi me atrevo a garantizar que con este remedio, tomando una dosis semanal, garantizo 30 años de vida sano, o sea, entendiendo y moviéndote, no postrado, 30 años de vida más, por lo menos, en el primer intento. ¿Cómo irán a ganar las farmacéuticas? ¿Cómo irán a ganar, compadre? O más bien dicho,
cómo en el último momento van a tirar algo que probablemente siempre han sabido que existía, pero toda la cuestión. Amigos míos... Oye, perdón, me soplan acá que ese remedio, el valor sería 180 lucas en la cajita. Sí, absolutamente. Claro, no es barato. Al alcance de todo el mundo. Los doctores perderían también algunos... Actualmente como remedio es eso. En el futuro, yo creo que van a cobrar todo lo que puedan los desgraciados. Vamos a cobrar un viaje a la luna, lo vamos a lo mismo el precio. Exactamente. Porque es un producto... Por supuesto, tiene la vida a mano. Exacto. Amigos míos, la cosa en resumen es lo siguiente. Ya creas en la evolución, ya creas en el creacionismo, ya creas en la intervención extraterrestre. Todos están más o menos de acuerdo a alguien. En algún momento logramos despegar con una inteligencia misteriosamente... que pegó, que nos llegó de golpe, separarnos del resto de la naturaleza. Pero igual que todos seguimos atrapados en el problema de los ciclos de la vida y la muerte. Pero en todos estos libros, excepto quizás la versión de Darwin, en donde existe un creador, un manipulador, ellos tienen vida eterna. Y nos iban posiblemente en algún momento a entregar ese conocimiento, pero no alcanzamos a optar ellos. Hoy día, por nuestros propios medios, terminamos obteniendo dicha sabiduría y es posible que podamos vivir eternamente. Solamente pido... que ojalá estemos a la altura de los hechos, porque si vives eternamente, ojalá que tu vida valga la pena. Eso es lo único que tengo que decir. Muchas gracias. Me encantó, señores. Regalito.